Vamos a otras cosas. Mire, no era la primera vez que ya padres de familia captaban al mismo hombre tocándose sus partes afuera de un kinder en la colonia Las Águilas. La policía de Zapopan ya inició con la búsqueda de este sujeto y llaman a la ciudadanía a denunciar a este tipo y este tipo de actos en términos generales ante las instancias correspondientes. No sería la primera vez que este sujeto es grabado y evidenciado masturbándose en plena vía pública, pues aunque ayer en redes sociales se viralizó este video donde una mujer lo denuncia al verlo tocándose afuera de un kinder, hoy se sabe que ya había sido grabado en otra ocasión, realizando la misma práctica y en la misma colonia. En un segundo video compartido a Imagen Noticias, se mira al mismo sujeto en el mismo vehículo, masturbándose afuera de una lavandería de la colonia Las Águilas sobre la avenida Sierra de Tapalpa. Donde se encuentra estacionada esta patrulla de la policía de Zapopan es donde también estaba estacionado el auto que fue captado con este sujeto asqueroso. Se trata de la avenida Sierra de Tapalpa, al cruce con la calle Ríos Iguatlán, en la colonia Las Águilas del municipio de Zapopan. A escasos metros está el ingreso principal también al preescolar, al jardín de niños. Los hechos ocurrieron la mañana del pasado miércoles. Hoy, no solamente los maestros y directivos del plantel están preocupados, sino también los padres de familia. Dice mi maestra que como a las 7:40, todavía no había niños, tocó una, me imagino que debe ser vecina o alguien que se, de las personas que toman aquí el camión, y le dijo que había afuera un carro con un señor pues haciendo algo inadecuado, pero cuando se asoman ya no estaba. Las instituciones educativas nos genera mucha preocupación este tipo de acontecimientos en nuestra comunidad. La mañana del jueves, dos patrullas de la policía de Zapopan acudieron al preescolar para continuar con las investigaciones y dar con el paradero del sujeto. Sin embargo, la policía de Zapopan exhorta a realizar la denuncia correspondiente al ver este tipo de situaciones, pues al no tener dicha denuncia, aunque logren identificar a este sujeto, solamente será acreedor a un apercibimiento como sanción. Para Imagen, Kevin Esqueda.